Un señor viejón ya, pero tenía las manos peludas, peludas, blancas. Y yo pegué un grito. Porque como me fui, yo ayer viene a salir de diablo. Y cuando ella me dijo así, yo regresé más atrás de ella. Y cuando llegué a la casa, le dije yo, mira, Pacha, mira, y me salió. Ciertamente ese perro era negro. Y el diablo estaba en ese entonces bien preciso. Antes sí, no podía decir nada porque le salía. Claro, para el camino. ¿Ya ahí prendió ya? Para la oscuridad. Claro. Esa caja de fósforo usted no la necesita. Llévatelo, pues, te lo regalo. Igual ya yo voy para la casa. Listo. Bueno, que te vaya bien y apúrate que de noche.
hasta ahora es que llegan y todo el día tu mamá es sola aquí y le tocan todos los oficios porque tú pasas metido en el guajiro ese. ¿Quién dijo que pasó allá? ¿Cómo que no pasas allá así? ¿A dónde pasas metido entonces? Ya varias veces que pasas por allá te he visto allá. El compadre el otro día me dijo que ya estabas metido. Pasaste todo el día metido ahí tu mamá es sola aquí. A veces que paso por ahí. Sí, tú crees que te la sabes todas, ¿oíste? ¿Tú quién te crees? Cuando tú ibas ya yo venía, ¿viste? Uno está fregado aquí, está pelado, no friegue, que no le quiere ayudar a uno aquí. Toda vaina le toca a uno aquí. Señora sola aquí todo el día. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Camino y ahí había una punta de monte y total que uno estaba de aquel lado y otro era así de grande y total que uno empezaba para allá y el otro para acá. Tenían tres en burro y venía uno de a pie. Antes de llegar aquí al caserío, ahí se atravesó un perro que tenía cara de gente y cuerpo de perro. Eso de aparato no creo porque, ajá, ¿cómo le pudo pegar si era un aparato? Es lo que digo yo, vea, compañero. Pero usted no cree eso, vive solo no, yo sí creo en los aparatos, porque sí lo hay, pero usted que vive solo allá, perro, por ahí arroyo. A mí me han dicho ya varias personas de que en ese punto por ahí sale el diablo. Thank you.
¡Caramba, muchachos! ¿Qué hubo, Bajiro? ¿Estás por ahí? Mira, este cultivo sí es que está bonito, ¿ah? ¡Aro, Guajiro! Este año llovió bastante. Mira cómo está ese maíz. Ahorita cogemos. No, no, sí, maíz, yuca. Se está retoñando esa yuca, caramba, qué vaina buena. Caramba, me sorprendió que esta tierra aquí de la sabana, esta tierra por acá es fértil, es bonita. Hizo crecer el cultivo como bien por allá, por la Guajira, ¿viste? Ve, muchacho. No has ido más por allá. ¿Y por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué va, Guajiro? Eso no es lo mío. Mira, muchacho enchollado. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te ha pasado, no? Caburro, marrón, se ataca. ¿Tú sabes cómo son los viejos? Caramba, tú eres un muchacho loco. Yo te he visto que te ha funcionado todo bien, perfecto. No, hombre, Guajiro. Por ahí ni a recoger los pasos. Venga, pues, después de todo lo que habíamos hecho, tenéis que ir, tenéis que ir. Yo, si no querés ir, es tu problema. Pero te voy a advertir una cosa. Mírame bien. Para la bola lo que estás haciendo. Para la bola lo que estás haciendo. Te ha advertido. Muy gallito. Si eres gallo, vente para acá. Si eres gallina, quédate y ya. Ahí te toca la gallina. Pelea, pelea, pelea. Viejito, el balón. Ay, mijo, yo creo que estoy removida porque pasó con un dolor de cabeza y mareo. Esas son las vainas que digo yo. No más que mañana Banjita se la compré, se vamos a mandar a buscar a Calimeria que venga de hoy. Mijo, no quedo un poquito por ahí. Tengo una hambre porque este Juan Gracia va uno allá y la hace pasar todo el día ahí. Yo no hice más nada. Buscarlo ahí, mija, si no hay más nada que va a pedir uno más a la vida. 31, 32, 33, 34, 35, 56, 57, 58.
¿Cómo? ¿Encontraste la gallina esa que estaba perdida, la gallina Jabá? Sí, ya la encontré, estaba la culeca en el monte. Hombre. Ay, mijo, debe estar cansado, de todo el día por allá trabajando. Todo el día, ¿y dónde está Juan? Gracias. Ese tipo es tipo que habla. No, dije, yo me quería venir temprano y mira la hora que llegué aquí. Mija, ¿y Angito dónde anda, mija? ¿Ya está acostado ese pelado? Sí, ahí está en el cuarto. Voy a ver qué hace ese pelado. Juguemos en el bosque mientras el lobo está, lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Hola, echen para adentro, echen para adentro. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? Echen para adentro. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Cállense, echen para adentro! Atención, última hora, fue asesinado el dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán. Atención, atención. Este viernes 9 de abril de 1948, cuando salía de su oficina en el edificio Agustín Nieto en el centro de Bogotá, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán recibió 3 disparos que lo dejaron tendido en el suelo. Sino en razón de las tumbas.
donde tiene el alimento para su... A los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a nuestra calle 1415 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador, y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 1415 con carrera séptima. Pero mira el café. Déjame encontrar esta batalla aquí. De la oligarquía a los pueblos no se les puede robar. Ruto, ¿no se ha levantado? No, todavía no. Esa vaca ya está esqueleteta, ya no quiere dar nada. La mija, este quedó fue macho. Ella sí que te gusta, tú. Es bueno. Pero sirve hasta para el lombriz. Así jodieron a Gaitán. Ah, sí, yo sí que estaba en la noticia. No friegue. Ahora sí se jodió esto, man. Oh, ese man iba a ser buen presidente, ese man. Por eso fue que lo jodieron. Y tuvieron que ser los conservadores esos que andaban, friegue, desde hace rato. Con la vaina hasta que lo hicieron. Sí. No, hombre. Ay, mijo. Un dolor aquí. Un cólico. No, yo sé cómo andas tú fregada, mijo. Y ese dolor de cabeza que tengo me tiene mal. Ahora que lo mande para hacer la compra, a ver si te consigo unas pastillas ahí para esos dolores. Sí. Llámalo tú, mijo. O sea, que ese problema no me hace caso. Ok, yo sí que lo voy a llamar. Yo sé cómo andas tú fregada, mijo. Yo sé que tú andas fregado con esos dolores y yo sé cómo es ese pelado. Anjito, ¿a qué hora te piensas ya buscar la compra, Anjito? ¿Tú no ves cómo estoy con estos malestares? Siempre haces lo que se te da la gana. ¿Por qué no vas tú, mi papá? A mí me deja esa grosería, ¿oíste? Más vale que se calle. Está buscando que no lleve a ningún lado. Carajo, el que voy ahí soy yo. Ese pedazo está jodido. Tú eres hijo mío. Juanito, te vas a llevar la burra, ¿viste? Voy a poner Juan Gracia hoy. Hoy que vas a andar de noche por ahí, ¿ves lo que te estoy diciendo? Que no se te olvide bien de Calimeria, ¿viste? Me trae será 10 panelas de hoja y me traes 10 libras de azúcar y el arroz, que no te vaya a olvidar. Le dices a Petán que me mande unos tabacos y tan siquiera unos 10 cafongos si tiene. Y la sal, y no se te vaya a olvidar, ¿viste? Mira, ¿cómo estamos de café aquí? Sí, hay. Bueno, pero de todas maneras eso está lejos para estar mandando a buscar cada rato. Sin embargo, le dices a Petán que me mande 2 carruzos de café de libro. A mi hijo, aprovecha y que traiga un coco para hacer un poquito dulce. Bueno, y ahorita es tu madre para que le... Vieja, yo no voy para allá. Eso queda para allá, poner viejo puro, eso queda muy lejos. Ah, bueno, mijo, entonces me traes las pastillas.
Bueno, yo no sé si te iré a comprar ese coco, pero eso sí. Yo me voy a trabajar por donde Juan Gracia ahora y tu madre queda sola aquí. Ve que llegues donde Calimeria y le digas que venga a ver la barriga a tu madre. No es que vas a andar perdiendo el tiempo por ahí porque ella queda sola aquí. ¡Vieja, los tabacos! Ve, aquí lo que quedaron fueron dos tabaquitos. Satánico a la posibilidad de llegar a la vida. ¡Ey! ¿Qué problema hoy? ¿Cómo así, papá? ¿Me deja? Yo voy. Oye, así voy. Y así tira. Yo no creo, yo lo voy a extrañar aquí en el burro, no sé si vendrá. ¡Oh! ¡Dame! ¿Por qué no vengo? Porque es muy vasto. ¿Cómo así? Ahí que te la pasas perdiendo tiempo, por eso es que el negro te pasa jodiendo, porque pasas perdiendo tiempo ahí. Porque regálame uno. ¿Están buenos? ¿Están buenos? Regálame uno. Oye, están buenos. Dame razón de tu madre. Me dijeron que estaba un poco enferma, que con dolor de cabeza. ¿Qué es lo que tiene? No, ha pasado enferma, pero ya gracias a Dios esta mañana me hace mucho mejor. Ah, bueno, entonces me la saludas, oíste. Ah, bueno, dale, de parte de tu padre Plini, oíste. Ah, bueno, yo te la saludo. Bueno, y me saludas a tu padre también. Bueno, Plinio. Plinio, ¿por qué no llega allá donde Calimeria y le dice que haya la casa? Es que yo no me hablo con el viejo Gabriel. Ah, bueno, yo paso por allá ahora y... Y le doy la razón, ¿oíste? Señor Petán, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Hombre, ¿usted cómo ha pasado, Prisca? Ahí, bien. Vine a comprar un centavo de cebolla, de azúcar y de café. ¿Tiene café y azúcar? Sí hay, sí hay. Hombre, aquí con melancolía porque mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Yo me enteré de la noticia. Qué tristeza, oigo. ¿Y qué le parece a usted que ese iba a ser buen presidente de nosotros, vea? Y por ahí anda la guardia por ahí, requisando las casas. Investigando. Investigando porque creen que fueron los conservadores que lo mataron. Y eso está feo, yo. Ve, no se ve gente por la calle ya. Mira dónde viene ese puñetero. Ahí lo veo que viene, vea. Tenía bien que no lo veía. ¿Dónde esto que está tan peligroso? ¡Panito! ¡Fue, señora Prisca! ¡Fue, señor Petán! ¡Bendito! ¿Qué haces por ahí? Por aquí, haciendo la compra. Vamos, ya, ¿eh? ¿No viste nada por ese camino? Nada. Mira, tú no sabes que eso está revuelto por ahí. La guardia anda por esos caminos. Es peligroso para que usted ande solo por ahí. No pasa nada.
¿Qué puede pasar? Angito, eso está peligroso. Vamos a despacharle de una enseguida para que usted se vaya y llegue a su casa bien. Cuídese, mijo, cuídese. Ajá, Angito, ¿qué pasó? ¡Esa maldita bolsa que se me cayó! ¡Mira, muchacho, los diablos! ¡La comida no se maldice! Juan, hey Juan, 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 hey Juan, aguita, aguita. Ah, señor Petán, mandó a mi papá que se le manda un cito de tabaco y los cafongos. Se los voy a mandar, pero me dice al negro que ahora que va el corte de tabaco, eso me mande la plata, yo. ¡Angito! ¡Angito! Me le dice al negro que si va a vender el puerco, que yo se lo compro. Ah, bueno, señor Petán, yo le digo. Nosotros tenemos un sentido humano distinto. Nosotros no decimos que el hombre debe ser un esclavo de la economía, decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. Ajá, mijo, ¿y cómo pasó el día? Aquí, mijo, ¿qué pasó con ese cólico y ese dolor de cabeza que me tiene mal? Pero apuesto a que no te hiciste el poquito de bebida que te dije que te hiciera. Sí me la hice, mijo, pero nada, no me ha servido. Esas son las vainas que digo yo. Mira la hora que es, y todavía Calimeria que no haya venido. Seguramente si acaso Angito llegó allá, porque ese pelado hace lo que se le dé la gana. No, aquí sí verdad que está solo, que no cuenta con nadie, más. Ajá, mijo, ¿por qué te viniste temprano? Ajá, tú sabes las pendejas esas que salen por ahí en el monte, entonces Juan Gracia dijo que nos vinieran, porque ajá. Yo después te cuento lo que vimos por allá. ¿Ya hiciste un poquito de comida? Sí, mijo, yo hice algo ahí. Bueno, acuéstate mientras viene Calimeria para ver si te compone. ¡Señora Ana! ¡Hola, mijo! ¿Tienes que ir por ahí? ¡Sí, vine a hacer la compra! ¡Con esos caminos peligrosos, mijo! ¡El que nada de nada teme! Muchacho, tú siempre con tus dichos. ¡Tú tienes un poquito de candela que me regales! ¡Caramba, muchacho! ¡Tú no respetas a nadie! ¡A todo el mundo le pides candela! ¡Ya te sale el diablo pidiéndote candela por ahí, muchacho! Si me sale también le pido. Anda, mijo, anda ese burro ligero para que pase de día por el dividir viejo. Tú sabes lo que sale por ahí. Jarita, chonche, en mi chipia son más casas ahí. Por tu sajao. Chica, mi jaca son más. O teche. Ah, pues, muchachito. Señora Ana, hay que ver que el que no sabe, quiere saber. Calimeria,
Oye, caliente para ver, porque tiene esta mujer, mira, yo no sé ni qué hacer, mira. Me siento mal, tengo un dolor. Vea, así ha pasado por día. Negro. Diga. Vamos a hacer un momentico y me deja con Nicolasa. Bueno, ahí se la dejo, Calimé. Gracias. Relájate, Nicolás. Me siento mal. Relájate, Nicolás. Súbate la barriga, Nicolás. Ey, Angito, ¿ahora qué viene? Pila, que tu mamá se puso mal. Porque Angito me dijo y temprano, yo le di la razón temprano. Se hacen las vainas de ese pelado, Plinio, se da cuenta que ni siquiera llegó allá. Y uno contando, pues, mire la hora que es y no ha venido. También estaba pensando en la jodieza, que esto está más revuelto con la muerte de Gaitán. Ni sabe ni cómo andará ese pelado por allá también. Eso tiene que estar revuelto, yo. No, eso está revuelto. Ajá, Plinio, ¿qué es lo que tiene Nicolasa? Está un poco embromada. ¿Sí? Sí. Oye, la veo bastante mal, mano. No, sí, está bastante molesta. Sí, es más que... Angito me dijo a mí, ¿cómo será mi responsabilidad? Que le avisara a Calimeria que viniera a verla. Mira la hora del sol, de dónde está el sol, y todavía ese pelado no va a venir. Joder, pero si está fregado, man. Ese pelado lo compone la escobilla babosa. ¿Y Calimeria qué? Se fue para el interior, mira cómo vino vestida. Ahorita la gente empieza a hablar, ¿cómo estás? Está, pero... Está... Ah, pues ni te viniste. Oh, me vine de negro porque... No, hombre, no me aguanta ya solo en ese monte, man. No, hombre, menos mal que yo también me vine, Juan, si ahí encontré a esa mujer toda fregada, menos mal, man. Ajá, ¿y cómo que se me vine de allá? Ahí está que... Mandé a buscar a Calimeria con Angito y mira que es la hora, está el sol que cae. Eso estaba hablando yo con Plinio ahorita. Y yo fui que le avisé a Calimeria porque Angito me dijo que le dijera. Ayer, por lo menos yo ayer, escuché algo que no me gustó. Yo estaba arrancando la yuca y estaba el guajiro ahí. Y algo tiene que ver en eso. De ese tipo es el que me carga el pelado, así, si yo hace rato oigo con la misma vaina por ahí, hasta el día que amanezca con la piba contigo y ahí en el guajiro ese. Sí, yo también he escuchado eso yo. No, yo sé, que ya varios me lo han dicho. Negro, Nicolás, mi hijo, está bastante malita, el niño casi no se mueve. No se le siente. Si el niño no viene con las pastillas, se nos puede morir Nicolás. Thank you.
mi candela. ¿Qué te sale el diablo pidiendo de candela por ahí, muchacha? Si me sale también le pido. Si me sale también le pido. Dime algo. ¿Por qué no hablas? ¿Cómo eres así? La yuca sucia y uno en la casa creyendo que tú estás haciendo algo acá. Usted siempre se va y me deja aquí solo. ¿Y quién quiere que la limpie yo ahora? ¿Ah? Voy a limpiarlo a usted. Siempre hace lo que se te da la gana. Porque no actúa mi papá. Más vale que se calle. Está buscando que me vaya a ningún lado. A mí me deja esa grosería, ¿viste? Yo sí te voy a enseñar a respetar. Te salvas por lo que sabes. Oye, un grito. Oye, Saina, ¿qué fue, hombre? ¿Qué pasaría por ahí? Sabe. Carajo, ese es el hijo mío. Plinio, venga, que es Angito, Plinio. Gente, sí, Angito. Calimeria, quédese con Nicolás y yo, voy a ver qué es lo que pasa. A ver qué le pasó a Angito. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó?
Anda, Calimeria, porque me ves que no hay miedo. ¡Hombre! ¡Hombre! Hilario, fíjate el asiento, Hilario, me ponen pelado ahí. Téngalo, téngalo ahí. Que está mal. Ayúdame, ayúdame, Filo, ayúdame, Filo. Que no se compenga, cuidado. Ayúdame, Filo, ayúdame, Filo. Espérate ahí para ayudarlo. Ayúdame, Hilario, ayúdame, ayúdame. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No sabemos, no. No se sabe, no se sabe qué le pasó. Allá estaba en el burro desmayado. Es que no habla, no habla, no dice nada. ¿Qué le pasó a este pelado? Estamos preguntando y no habla. ¿Qué le pasó? Ya, ya, ya. Ya, ya, vamos a ver. ¡Anjito! ¡Ayúdame a colocarlo ahí! ¿Qué te pasó, mijo? ¡Filo! ¡Ay, mijo! ¿Qué te pasó, mijo lindo? ¡Filo, ayúdame a colocar el pelado! ¡Ay, mijo! ¿Qué te pasó? Calimeria, ya, Calimeria. Vamos a tranquilizarnos a ver qué le... Este pelado huele a azufre. Tiene que ser algún aparato, que este pelado huele a azufre. Hombre, no, no diga eso, Filo. ¿Cómo vas a estar diciendo eso? ¡Ay, Dios mío, Virgen del Carmen! ¡Roquelina, tráeme el crucifijo que está allá! ¡Ay, hombre! ¡Dios mío! ¡Tanto problema aquí! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasó, mijo? ¡Búsquense la contra! Para darle que vuela la contra. Roquelina, quédate allá con Nicolás, porque yo sé cómo es esa mujer y capaz de venir. Quédate con ella, quédate la contra con ella. Pónesela ahí, que la vuela para ver. Póngasela. Dios mío, señor. ¿Esto le sirve? Reacciona, mijo, Dios mío. No, 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 eso no es de contra. Vea, Hilario, eso no es de contra. No sé qué va a hacer con eso, mijo. Diabólico. Dios mío, señor, vamos a dejar pelado quieto, vamos a dejarlo quieto. Échale fresco. No, tranquilo, tranquilo, que él se tiene que componer. Añito, mijo. No se hablaba ni tanto. Ay, mijo. Vamos a dejarle los zapatos. Dios mío, ¡Negro! ¡Negro! Te llamé porque estoy escuchando la bulla que tienen allá afuera. Sí, mija, ahí está ese pelado mal bastante. ¿Tú crees que hemos podido hacer nada? Mira, ahí Calimeria le puso hasta un crucifijo y la verdad, ahí está Hilario que le puso la contra y tú y ese pelado no reacciona. Ese pelado anda así porque anda con el guajiro. ¿Cómo? Ahí ese pelado, ¿qué lo viste haciendo con ese guajiro? O sea, ¿qué es lo que tú me quieres decir, Nicolás? ¿Ah? Changuito está practicando brujería. ¿Practicando brujería con ese tipo? ¿Tú por qué no me habías dicho nada, Nicolás? Mira cómo está ese pelado ahí, ve. Ahora es que tú me vienes a decir eso, Nicolás. Seguro que hace días tú sabías eso y no me habías dicho nada. Esas son las vainas que digo yo. A veces hay cosas que me tienes que decir y no me las dices, Nicolás. Ajá, mijo, pero si son cosas difíciles de decir. Hombre, qué difícil decir. Mira, hay vainas que tú no me tienes que decir y me las dices. Y esto que sí me lo tenías que decir, ojalá tuvieras cómo está ese pelado ahí. Oh, mijo, ¿por qué no le quitas esa manilla que carga? No, es que le voy a quitar la manilla y se la voy a llevar guajiro hacia allá, porque ese guajiro va a saber lo que es un hombre. Thank you.
Ay. Ay. Ay, Roquelina. Nicolasa, ¿qué te pasa? Ay. Nicolasa. Calimeria, corre, ven. Nicolasa se puso mal, corre, ven. ¿Qué te pasa, ay, Nicolasa? Ay. Calimeria, ven, corre, Calimeria, corre. Nicolasa, mija, ¿qué tienes, mija linda? Yo te dije que no te levantara. Dios mío, ¿qué haces levantar tan delicada, mija? Ven, vamos a acostarte, ¿eh? Acuéstate, mija linda, acuéstate. Te dije que no te levantara. Corre, Roquelina. Ve, búscame una matica de hierbabuena y un poquito de agua, mija, que esta mujer está mal, se me puso mal. Nicolasa, mija, ¿qué tiene? ¡Guajiro! ¡Ey, Guajiro! ¿Dónde andas metido? ¿Qué estás escondido, Guajiro, lo diablo? ¡Sal! ¡Guajiro! ¡Oh, Guajiro! ¡Guajiro, ¿dónde estás metido? ¡Sale o te saco, Guajiro! ¡Guajiro! ¡Guajiro, malnacido! ¡Ven, que esa gritería, ven! ¡Pareciera ese bochinche! ¿Lo qué, ven? ¡Ve! ¿Cuál es tu gritería, tu bochinche aquí en la casa ajena? ¡No respetáis la casa ajena, eh! ¡Era a mí este muchacho que ve! Mira, Guajiro, a mí no me andes con pendeja. Ahí está el pelado fregado. Y tú eres el que andas enseñándole vainas, pero al pelado le pasa algo. Y lo que sabes ni para el cementerio te va a servir, ¿oíste? ¡Qué va, qué va! ¡Perro que ladra no muerde! ¡Estás desconfiado, Guajiro! ¡Tigre viejo ronca sentado! ¡Te crees muy alzado, oíste! Si tú eres de la Guajira, yo soy de más allá. ¿Ves? Mira, ve. Mira cómo estoy temblando. Mira, mira cómo tiemblo, ve. ¡Ay, mío! ¿Será del mar? ¿Será del mar? Porque para allá de la Guajira lo que está es el mar. Yo conozco al puerco por su caminado. ¿Qué va a hacer tú ni qué nada? Tú no matas ni un zancú, muchacho. Bueno, mujer, ¿cuál es la pendeja, Guajiro? Mujer, ¿qué es lo que eres tú? Vas a ver cómo es que se mata un perro, ¿viste? Así chempiá. Painra, painrenca. No está en more y pema. Tora piá, tora tallá. Arraica y jopiá. La hierba santa, que la abuela, a ver si reacciona esta mujer, Dios mío. Esta mujer va a ser bajo la presión. Nicolasa, mija, tú nos vas ahí, Nicolasa, mija. Este pobre hombre que anda vuelto loco, Dios mío, ¿cómo dar esta noticia? Yo pienso en Jito, mija, ese pelado que está allá afuera, Dios mío. Nicolás, hazlo por tu hijo, por el negro. Ay, Roquelina. Dime, Roquelina, ella está mal, esta mujer está mal. ¿Qué tiene, Nicolás? Sí, mija, ven, ayúdame. Ayúdame a colocarla. Ay, Nicolás, mija. Nicolás. No sé cómo da esta noticia, negro, ángel, mija, tu hijo. Reacciona, mami. Está mal, Roquelina. Roquelina, mija, te quedas aquí con Nicolasa. Yo voy a venjito allá afuera, que ese pelo está mal. Nicolasa, Nicolasa, Guajiro, esto no se queda así, espérate, Guajiro. Espérate. Si a mí me da la gana, yo hago que ese muchachito vuelva, pero si yo es que yo quiero, ¿oíste? Puede ser que el pelo vuelva, ¿oíste? Puede ser que el pelo no le pase nada, porque si no, lo que sabes, yo mismo te lo voy a ir a rezar al cementerio. No, porque Nicolás me dijo a mí que tú eres el que le andas enseñando pendeja a Nito. Por eso es que el pelo está así, ¿oíste, Guajiro? Thank you.
Nicolás, ¿te levantaste? Ya te sientes mejor, Nicolás. Ay, Nicolás, qué bueno, Nicolás. ¿Dónde está el negro? No sé, Nicolás, no sé dónde está el negro. ¿Y Anjito? Anjito está allá afuera, ya está mejor. Nicolás, mija, te levantaste, mija. Ay, Roquelina, mija, no lo me hicieron al negro porque tú sabes cómo anda ese hombre con los dengitos, mija, ¿ves? Ajá, mija, ya estás mejor, mija. Para que vea que ya, ya Anjito te lo veo que está reaccionando ya. Ya te quitaron los malteres que Ya me siento mejor, ya que me está dando dolor de cabeza. Ya está mejor, ya está otro semblante, ya. Sí, el niño está recuperándose otra vez. Crucifijo que le sirvió. Nito. Ah, oh, Nito. Oh, mijo, ¿por qué no le quitan la camisa? Ahí sí, verdad, Calimeria. Vamos a quitarle la camisa. Ayúdame aquí. Vamos a ayudarle. Quítale la camisa. Venga, venga, este, compa, ahí lleva para acá, para un poquito para adelante. Compa, ayúdame, echalo para adelante. Levántale la cabeza, compilar. Levántale la cabeza y levántale. Échale un poquito hacia adelante, para ver. Ay, Dios mío, ¿esa vaina qué es? Caramba, eso fue el diablo, mire la mano, se la va a pintar completica, mire. Dios mío, señor. Hombre. Ay, mijo. Eso fue una vaina diabólica, mira. Dios mío. Por eso era que ese pelado no hablaba. Sí. Ese es el diablo. ¿Verdad? Ese es el mismo diablo, mire la mano, cómo se la dejó pintar completico. Thank you.
Hey, man!